Y en otras noticias, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección como senador de Antanas Mockus. La razón, una celebración de contratos a través de Corpo Visionarios, corporación en la que se desempeñaba como representante legal cuando estaba aspirando al cargo popular. El congresista manifestó que respeta la decisión, pero que agotará todas las instancias jurídicas y judiciales para que le devuelvan la curul. Carolina Beltrán nos cuenta. La sección quinta del Consejo de Estado dijo que el senador de la Alianza Verde se encontraba en su momento inhabilitado para ejercer su función como congresista. Se ha declarado la nulidad de la elección del senador Antanas Mockus. La razón por la que se ha declarado de esta manera es que conforme a la Constitución se señala en el artículo 179, numeral tercero, que quien haya celebrado contratos dentro del término de 6 meses antes de la elección, no podría haber participado en las elecciones. Antanas Mockus, que obtuvo la segunda mayor votación en el Congreso, fue demandado por Nesli Edilma Rey, José Manuel Abuchaibe y otros abogados, quienes dentro del alegato señalaron los contratos firmados por el senador. La sala por mayoría ha encontrado que en efecto el ahora senador Mockus firmó dos convenios intraadministrativos que si bien no lo hizo directamente, sí teniendo en cuenta que él se desempeñaba como representante legal de Corpo Visionarios, al haberlo hecho a través del director ejecutivo, es como si lo hubiese hecho él directamente. El abogado demandante manifestó que este proceso debe escalar un poco más. Nos dimos a la tarea de intervenir en el proceso de escrutinio y nos dimos cuenta de que Mockus había sido elegido inhabilitado. Se nos negó las pretensiones de que no se declarara su elección ante el Consejo Nacional Electoral. Frente a la situación, el senador y exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, se pronunció a través de un comunicado en el que asegura acatar los dictámenes jurídicos sin titubeos. Creo profundamente en la institucionalidad y en nuestro país al que le tengo tanta admiración. Sin embargo, dejó claro el paso que dará. Por respeto con la ciudadanía que depositó su confianza en mí, agotaré todas las instancias jurídicas del caso para defender el derecho a elegir de cientos de miles de ciudadanos. Mockus destacó que no obró de mala fe y finalizó diciendo que esta es una oportunidad para no alimentar rabias y formar ciudadanía.